Visión GTV. Hola, banda de Visión G.TV, la televisión que te escucha. Estamos aquí otra vez en Desde el Sofá. Estoy Estefanía, ya lo saben. Quiero agradecerles a todos que han estado poniéndose en comunicación conmigo. Poco a poco, como les había yo comentado, les voy a ir contestando a todos. Hoy estoy con el profesor David Chávez. Él es profesor de Taekwondo, quinto dan, y nos va a dar unos tips para aprender a defendernos. Me estuvieron pidiendo este programa, me imagino que fue un poco por eso del tema de la inseguridad, que se da en todas partes del mundo, no importa si es México, si es Estados Unidos, Sudamérica, en todos lados se cuecen habas. El que vive en una metrópoli está siempre expuesto a que lo asalten. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de defensa personal, pero entendiendo qué es la defensa personal. Profe, gracias por estar conmigo. Cuénteme un poquito. ¿Qué es esto de la defensa personal? ¿Qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? Bien, bueno, primeramente gracias. Pues la defensa personal es más que nada una preparación que debes de tener para actuar ante diferentes circunstancias, sobre todo de ataque. El mismo nombre lo dice, es para defenderte. Y personal, pues para defender tu persona, ¿no? Entonces, pues las técnicas que son más recomendables, pues son las técnicas sencillas, y que no te van a causar ningún problema para trabajarlas, dependiendo del tipo de circunstancia en la que te encuentres. ¿Cualquiera le puede entrar? ¿Hombre, mujer, ancianito? Cualquiera, niño, niña, hombre, mujer, persona adulta, quien sea, simplemente que tenga las ganas de trabajarlo y pues que sea constante. La constancia es muy importante para poder desarrollar las técnicas. Entonces, ahorita nos va a enseñar unas cuantas sencillitas, profe, para que la gente que nos está viendo, pues vaya viendo de qué se trata. Yo siempre he dicho que estudié taekwondo también, pues tienes como más seguridad, pero el común de la gente que no estudió, ¿le puede entrar sin ningún problema? Sí, no importa, esto no es por grados. Entonces desarrollar otro tipo de habilidades, no necesitas una cinta en especial. Y bueno, es que es una parte, nosotros lo trabajamos como un complemento de nuestro deporte. Pero en sí, cualquier persona y en cualquier momento lo puede empezar a practicar y a desarrollar. Yo me acuerdo que alguna vez, estando en otro país, a mí en México nunca me han asaltado, pero estando en otro país, me asaltaron. Me traían un cuchillo, de hecho yo sabía que le podía pegar a la persona esta, pero yo venía con una amiga. Entonces yo lo que no quise fue exponerle a ella, porque ella, en vez de hacerse para, por más que yo la jalaba para hacerse para atrás, como que le daba miedo el cuchillo, pero se le acercaba. Entonces yo ya no hice nada. ¿Alguna recomendación cuando estos tipo de cosas sucedan? Bueno, obviamente tenemos diferentes tipos de agresiones, desde lo que llamamos mano limpia, o ya traer algún arma, un palo, un cuchillo, una pistola. Y bueno, antes que nada, dentro de la defensa personal, pues buscamos el control para poder tener una reacción o no tenerla. No siempre, por más que sepas, vas a tener que hacer algo. Hay veces que te piden algo, se lo llevan y se acabó el problema. Pero ya cuando ya ponen en riesgo tu integridad, entonces cuando es importante actuar. Y bueno, pues sí, si tú muchas veces te toca que vas con algún compañero, un amigo, y él no tiene la preparación mental para reaccionar en ese momento, y lo primero es que se quedan como estatua. Entonces ahí cambian totalmente las circunstancias, ¿no? Y bueno, entonces ya no eres nada más tú, tienes que cuidar al otro. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? El hecho de ver estas técnicas que ahorita vamos a mostrar, solo son tips, pero yo siempre he dicho que si vas a soltar un golpe, es porque vas a descuadrar al de enfrente, porque si no, te puedes descuadrar a ti, ¿no? Sí, así es. Ya cuando tú tienes la decisión de actuar, no lo puedes hacer dudando. Ya lo tienes que hacer, como tú dices, con toda la seguridad y con toda la intención de que vas a tener que hacer algún tipo de daño, porque o te lo hacen a ti o lo haces tú. No te queda de otro. Ok, entonces vamos a hacer un corte. Yo me iba a cambiar. Me iba a poner como en pants y prepararme, pero no, vamos a hacer un poquito más como si fuera real. En la calle, pues a veces no traes pants, a veces vienes con jeans, a veces pues las chavas traemos tacones, cosas así. Bueno, yo no, pero así hay quien los usa. Entonces, pues un poquito ver si en un ataque, qué se puede hacer, aunque traigas ropa a veces medio incómoda. Entonces, ahorita regresamos, banda. Visión GTV.